La persona que más juguetes de su color escoja es la que va a ganar, amigos. Jordi, eso no es azul. Tienes que buscar azul. Tú estás como daltónico. Es que me gusta el juego, Luis. Pero no es de mi color. Aquí va a haber una regla y va a ser que solamente van a tener un minuto en este pasillo. Yo cuento, para ponerles presión. Ay, no, Susi. Empezamos ya. Bueno, vamos a hacer el conteo de Susi. Y uno... Hoy voy a escoger todos los juguetes del color rojo. Y yo voy a escoger los juguetes de color rosa. Y yo voy a escoger todos los juguetes de color azul. Y yo merengue soy bicolor porque voy a escoger color lila o morado. Estamos listos para agarrar nuestros juguetes. La persona que más juguetes de su color escoja es la que va a ganar, amigos. Y estamos en Juguetron, en nuestra juguetería favorita, en Patriotismo. ¿Qué tal estás, Susi? Estoy muy nerviosa. O sea, tengo ganas de ganar porque, bueno, este premio se escucha interesante. Aunque no sé qué es, pero... Tengo unas ganas, pero igual estoy muy nerviosa. Pues yo no sé si voy a ganar o perder porque, bueno, pues soy muy laborado. Entonces, comencemos. Jordi, eso no es azul. Tienes que buscar azul. Tú estás como daltónico. Es que me gusta el juego, Luis. Pero no es de mi color. Y eso no es rosa. Bueno, sí es rosa. Sí es rosa. Sí es rosa. ¿Y qué me azul? Sí, perfecto. Aprobado. Lleva uno. ¿Este es azul, no? ¿Cuenta? No, porque tiene como más naranja aquí. Ah, qué injusticia. Mira, yo voy a este rosa. Susi lleva la ventaja. Muestra, por favor, ¿qué es? Ay, Barbie. Sí. ¿Este cuenta? No. A ver, Susi, ¿cuenta ese? ¿Tú qué opinas? ¿O tú qué opinas, Lisa? Yo digo que sí. Sí. A ver, ¿azul? Sí. Yo digo que sí, porque todo tiene azul. Acá hay otro. Lisa va por la ventaja. Esto cuenta, ¿no? Está como negrito, pero el Zorg es de color morado, entonces cuenta, ¿no? Sí, sí cuenta. Perfectísimo. Susi, a ver. Okay. Un peluche. Y aquí... Mira, encontré otro, Luis. Tengo cuatro. Yo había visto. ¡Ay, acá hay otro! Me lo llevo. A ver, amigos, hasta el momento va así. Susi lleva 1, 2, 3. Este no vale porque es amarillo. No, 3, 4, 5. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Vale o no vale este? Es que está volteado. Entonces yo digo que sí. Bueno, y Lisa, amigos, lleva uno que son Orbis, 400 Orbis. Aquí para hacer arenita. Bueno, los colores sí van como morado, lila. De Buzz Lightyear. Este que... ¡Ay! Parece... Es Lego, pero no es Lego. Ok, es Lego, pero no es Lego. Y también acá atrás tengo un juego de mesa. Ok, amigos, vean. Jordi trae un carrito. Ajá. Trae Playmobil. Yay. Trae un reto de manitas. Lleva estos Jordi hasta el momento. Yeah. Bueno, amigos, miren, yo ya encontré aquí. Esto es rojo y es un carrito de Paw Patrol. También este que es un otro carrito de Paw Patrol. No, no cuenta. No es 100% rojo. O sea, ya llevo 3. Este. Y Jordi solo lleva 1. Ay, es que yo estaba esperando. Aquí hay otro. Pero es que no sé qué. Ay, miren, aquí hay otro. Ay, ya lo vi aquí. Este. Ah, encontré otro. Pero a ver. Este. A ver, acá. Tengo 4. Tengo que ganar la lista. Tengo que mirar los canales. Ayuden, ya hagan mi conteo. Ok. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya gané. No. Gané. Sí, gané. ¿No? Gané. No. Bueno, pero aquí valen los dobles porque soy el dueño del canal. No es cierto. Okay. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 6. Gané. Amigos, pongan en los comentarios cuál de estos juguetes ustedes quisieran para la próxima Navidad. Así que deben de ir portándose bien. Mira, Lisa, aquí hay una variedad de morado. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí. Se ven rosas. Más arriba hay otro. Mira, este. Y agarré uno, que es este. Entonces puedes llevar este. Mira, este bebé. Es una cebra unicornia. Yo digo que sí cuenta, ¿no? Sí. ¡Oh! Me lo llevo. También este. También. Ajá, exacto. Ahí tenemos este también. Sí. ¿Qué otro hay? Amigos, aquí podemos ver que Susi es buena amiga porque le está ayudando a Lisa. Simón. Yo soy muy buena amiga. ¡Qué buen servicio! ¡Oh! Mira, este también cuenta. ¿Cuál? Ese. Ay. Dios, Lisa está ganando. Lisa va a ganar esto. A ver, hagamos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 juguetes más a la lista de Lisa. ¡Susi! ¿Qué? ¡Susi! ¿Qué? ¡Susi! ¿Qué? ¡Tú no! ¡Ella! Miren, aquí está Susi.
Amigos, en este reto la verdad es que yo creo que va a ganar Lisa porque es la que más tiene. Pero bueno, ahora le voy a pasar el celular a la persona que se acaba de pintar el pelo. Yo creo que va a ganar Lisa porque ya la vi que agarró muchos juguetes en esta ronda y en la anterior. Le voy a pasar el celular a la persona que ama al tío Néstor y no se ha bañado en 2 semanas. Bueno, sí me baño, para tu información, Jordi. Tú no te bañas. Bueno, yo honestamente pienso que va a ganar. Es que yo veo a Luis un poco muy confiado, pero también le voy a Lisa porque Lisa lleva mucho en tan poco tiempo. Entonces, le tengo fe a Lisa y qué bueno que gane. Pero igual tengo curiosidad de qué es la sorpresa y qué es el premio. Entonces, le voy a pasar el teléfono a la que va a ganar. Bueno, yo creo que va a ganar Susi porque yo vi que estaba agarrando un buen de juguetes. Pero bueno, le vamos a hacer la competencia, a ver si sí y a ver qué se arma. Vamos a ver qué pasa y vamos ahora a la siguiente ronda. Ya estamos listos, amigos, para el siguiente pasillo. Y yo creo que aquí Susi puede encontrar muchas cosas rosas. ¡No, hombre! La tienda. Bueno, este es como multicolores. Ese, pero no puedo. Espera. Pero no tienes que traer las manos, si no, no vale. Puedo, yo puedo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí puedes, te ayudo? A ver, ¿qué más puedo yo? Aquí hay un carrito, ya tengo algo rojo. Y hay otro rojo que es una Monster Jam. Yo creo que ya no encuentro más cosas rojas en este pasillo. Bueno, aquí hay otro rojo, amigos, miren. Es un carrito control remoto. A ver, vamos a hacer el conteo de este pasillo. Pero lo tienes que cargar. Ay, bueno, está bien. No, espera. Bueno, no, ¿saben? Miren, Susi, solamente porque está chiquita y porque puede que en un tiempo sea mi prima, entonces le vamos a dar el chance. ¿Quién dijo que iba a ser tu prima? Bueno, yo escuché cosas. ¿Qué cosas escuchaste? ¿Verdad? Las mismas que yo escuché. ¿Qué cosas escuchaste tú? Carlitos. ¿Dónde estás? Exacto, de él hablamos. Ah, sí. Yo llevo... Okay. A ver, Lisa, ayúdanos, por favor. Ok. Llevo... ¿Este? Este que es como un carrito, control remoto. Lleva, y esta pistola. De Fortnite. Otro carrito. Y otra Super Jam. Ok. Ok, o sea que llevo dos, cuatro. Cuatro más, o sea, creo que yo ya voy ganando. Yo tengo unas balitas. Tengo nombres. Bye. Espera, ahorita las recojo, es que me cansé. Tres. Luego tengo un carro que es como una... Pero tienes que decir el nombre, así como súper completo, dar los detalles, si no, no vale. Miren, tengo dos paquetes de balas Nerf con 80 balas y con 20 balas. Luego tengo un Hot Wheels Color Reveal. Luego tenemos una camioneta de Hot Wheels. Luego también otro carrito de Hot Wheels, una pistola de Fortnite. Y un carrito de PJ Masks para hacer mi mandado. Siete. Wow. Yo llevé estas dos pelotitas de princesitas. Tengo un scooter, unas rueditas, ¿cómo se llamaba esto? Un patín y otro y dos patines más. Y también tengo unas zapatillas. A ver. Que si tiene rosado. Bueno, tiene rosado. Tengo 8. Sí, sí, trampa. Eso es trampa, aparte. No es trampa. Entonces, está divertido este juego. ¿Verdad, niño? Encuentre las diferencias. Ayuda. Amigos, y ya estamos en el penúltimo pasillo. Ya casi vamos a terminar este reto. Y alguien lleva una ventaja muy grande. Yo merengues. Pero a mí me preocupa porque el último pasillo es de Barbies y es totalmente rosa. Ay, ¿quién ganará? Susi no entra ahí, Susi no entra ahí. Sí, era lo que estaba pensando. Que Susi no entra ahí. Pero qué hueso usted. El otro pasillo era de bebés y en todo casi se lo pudo llevar. Hay que descalificarla. Like y la descalificamos. Bueno, ok, amigos, miren. Ustedes tienen que poner en este momento quién creen que va a ganar. Pongan aquí abajo en los comentarios. Los espero. Esperadme. Esperadme. Ya. Muy bien, seguimos. Mira, oye, te traje otro para Luis. Este es Galaxy. ¡No! Ahí está Spider-Man. Les voy a contar algo súper rápido. Yo, por querer ser Spider-Man, me caí de un segundo piso. No lo intenten no, en su casa. ¿En serio? Sí. No, entonces no se lo puedes llevar. Pero no lo alcanzo. Mira, llévate. Ah, no, esa máscara, ¿no? Mira, que más negra. Sí, sí, me ayudó. ¡Ah! Ese Spider-Man, ¿ves? Tienen buenos reflejos en la lista. Ahí está. Okay. ¿Hacemos mi conteo? Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luis tiene 7. Jordi tiene 1. Yo no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, son 7. Son 7. Bueno, tienes 7. Yeah. A ver, Susi, intenta. ¡Ya! Jordi, si le ayudas. Yo creo que ya no hay otra opción. Ay, gracias. Ay, ay. Amigos, Lisa
llegó a 5 millones. Acabo de llegar a 5 millones. Me siento mal porque llevo conviviendo contigo todo este rato y no sabes. Perdón. Nos hubieras comunicado, nos hubieras informado. Chicos, llegué a 5 millones. Bueno, aquí va a estar el canal de Lisa para que vayan a suscribirse. Gracias. El de para Jordi. Para que sean 6 millones. Y el de Susi, que va a llegar a 7 millones, la reina de YouTube. Susi, mi patrona. Me acaban de informar que Susi acaba de llegar a 7 millones. ¡Wow! El conteo de Lisa es 1, 2, 3, el que trae Jordi, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y este? ¿Ya lo conté? Llevamos Jordi. O sea, 2 y 2, 4, 6, 8, 9. Creo que está muy claro quién ganó. No, porque falta un pasillo. Falta mi pasillo. Ah. Sí, señores. Oye, amigos, primo. Cada quien. Susi, imita la voz de Carlitos. Oye, primo, oye, estoy aquí amarrado como un juguete. A ver, voy a imitar esta cara. Amigos, ustedes tienen que poner quién lo hizo mejor. A ver, Jordi, por favor, haznos los honores. A ver, Lisa. Amigos, ya estamos en el último pasillo y la verdad es que hay una competencia dura entre algunas dos personas. Y pues yo no veo nada rojo aquí. Y para Jordi... Lo que tengo yo. Ah, bueno, aquí solo hay una cosa roja. La regla principal, amigos, es que Susi no puede agarrar nada de este pasillo. ¿Por qué? Porque es rosa y vas a ganar. No es cierto. Mira tú, aquí es morado, ella puede no. también ganar, Lisa. Aquí gracias. Va a haber una regla y va a ser que solamente van a tener un minuto en este pasillo. Yo cuento, para ponerles presión. Ay, no, sí. Empezamos ya. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Yo no veo tan rosa esa Barbie, Susi. Sí, todo rosa aquí, las Barbie son rosas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que no son rosas las Barbie? A ver, mira, para que sea como un poco más justo y no carguen, si lo tocan, okay. Es válido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Soy inocente! ¡FBI, open up! Bueno, vamos a hacer el conteo de Susi. Y uno, Jordi, ¿tú qué opinas de que esto lo tenemos que contar todo uno o uno por uno? No manches, es uno con mi invento. No, uno por uno. No, todos es uno. ¿Cuántos juguetes has usado? Pero no, a ver, mi opinión y mi punto de vista es que no, porque se repite el juguete. Es como exacto. Si hubiera agarrado este dos no, veces. Exacto. ¿Me perdonas? No. Jordi, Susana, ¿qué? Ya, tienes una severa obsesión. Yo lo toqué, por eso lo estoy poniendo aquí. Pues entonces yo también voy a hacerlo. Todo esto ya, Susana, ¿sí? No es Navidad. Dios, ella se cree santa, va a ir a repartir eso. Bueno, vamos a hacer el conteo, Susi, y nos tienes que decir como de esos artículos cuáles tres te llevarías, o sea, de qué serían tus favoritos. De que me llevo todo, ¿sabes? Me llevo tres, me llevo todo, pero tengo otra opción de tres porque luego me quedo en corto. ¿Qué opción me llevaría? Ah, bueno, ¿qué opción te llevarías? Ese. El carrito porque me recuerda a mi infancia. El carrito porque recuerda a su infancia. Y me llevaría esto porque me gusta coser. Y también esto lo tenía de chiquita. A ver, vamos a contar, amigos. ¡Cuenten conmigo! Vamos a jugar a que somos Dora la Exploradora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 más las cuerditas. 25. ¿Y llevabas? 14 y 25 son 39. Nosotros sí fuimos a la escuela. Amigos, ya estamos aquí en la sección del morado lila y muchos colores. Y a ver, Lisa, cuéntanos cómo escogiste estos juguetes. Pues nada más vi morado y los agarré. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok, vamos a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, clap, clap, 17, 32. Y bueno, amigos, pues Lisa tuvo 32 y Susi Maurice tuvo 39. ¡No! Así.
Y bueno, amigos, ya llegamos al final de este video y aquí tenemos a la ganadora. ¡Bravo! ¡Susi! No, yo pensé que iba a ganar Lisa, pero igual, muy bien. Exacto. Solo agarré como 40 juguetes, no es la gran cosa, 40. Llegó el momento del premio, lo más esperado. Todo vale la pena por el premio. A ver, ¿qué es el premio? ¿Qué crees que sea el premio? Va tal vez como que todo lo que agarró se lo puede llevar. Puede ser, pero es algo mucho mejor. A ver, ¿cuál crees que es el premio? Un carro. Yo creo que es algo igual que un carro la experiencia, porque es como adrenalina. Tú, Lisa, ¿qué crees que es el premio? No sé, yo creo que... siento que es como un Lego de esos grandotes. Un Lego, yo creo que es algo mejor. Así que ya sabes, el premio es... ¡una salida al cine con Carlitos! Ese es el premio. ¡Suertuda! ¡Susi! Wow. Sí, ¡no estás con... ¿qué? ¡Oye! ¡Es gratis! ¡No! Amigos, y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Pongan en sus comentarios quién fue su favorito. Susi está muy contenta porque va a tener una salida al cine con Carlitos. Es gratis. Sí, es gratis. Miren. Amigos, y si este video llega a más de 50 mil likes, podremos grabar escondidas en la juguetería. Así que es de ustedes la decisión. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el video. Adiós. Adiós. Gracias, 3 horas de mi vida para esto.